Per fi ha arribat el número 1 d'aquesta setmana i tot i que no és una novetat, és un tema que ens farà ballar i cantar absolutament a tots. Es tracta d'I Wanna Dance With You i és de Lolita Jolie. Lolita Jolie, que per cert, després del clip, la vam entrevistar, ja que tot l'equip de Mola TV es va traslladar al Pride de Barcelona. I no només tenim a la Lolita Jolie, sinó que també tenim a Wakefield, l'autora del Saturday Night tan mític, i també a Paco Pil, l'inventor del Viva la Fiesta. Nosaltres us deixem amb aquest vídeo molt estiuenc i amb aquesta entrevista que estic segura que us encantarà. Dins, el número 1. Hi, this is Lolita Jolie and you're watching Mola TV. Ali, Ali, hey, hey, Ali, Ali, hey. Molt bona tarda, estem al Gay Pride Barcelona 2014 i tenim el plaer de tenir aquí al nostre costat a la cantant alemana Lolita Jolie, que la saludem. Hola Lolita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Contenta de estar en Barcelona en el Pride 2014? Sí, sí, estoy muy orgulloso de estar aquí con vosotros en esta fiesta. Y sí, es muy interesante y soy nerviosa un poco también, entonces, pero... Bueno, yo también estoy nervioso, ¿eh?, de tenerte aquí al lado. Muy bien, como hemos comentado antes, nuestro tema, tu tema I Wanna Dance With You estuvo en número 1 en Mola TV y nos amamos tus canciones, pero quiero hacerte una pregunta, ¿por qué cantas en francés tus canciones? Can I say it in English? Yes. Okay. Yes. I like French more than English because everybody is singing in English and I think that French is such a beautiful language. And as my grandfather was French, I grew up with French in my heart, some kind of. So I choose French as my favorite language to sing. Hemos leído en tu biografía que, aparte de lo que nos has comentado ahora, también te gusta, también amas lo que es el lifestyle French, la vida, un poco el estilo este francés de la Costa Azul francesa y todo esto. I think everybody likes this kind of life, not? So it's, yeah, it's beautiful there. And tu último tema, bueno, el Moi Lolita, el No No No, I Wanna Dance With You, sobre todo el Joli Garzón, tú lo pronuncias mejor que yo. ¿Qué tema tienes pensado para el futuro? It will stay dance music, because I really love dance music. It makes fun and people are happy when they can dance and so. But I'm not sure about what the next topic will be, so it will be a surprise. Okay, ya la última. Nos gusta mucho tu versión, tu review del Moi Lolita. Yes. I like so much. And ¿tienes pensado hacer otro review, otra revisión de alguna canción antigua? ¿Tienes en mente hacer una nueva versión de otro tema? Sí, ¿por qué no? Porque hay muchas canciones francesas que son muy, muy grandiosas. Muy buenas, muy bonitas. Muy bonitas, ok. Pero no solo, quiero hacer mis canciones también. Mis propias canciones, exacto. Ya he pensado sobre una canción, pero no voy a decirlo ahora. Oh, no lo quiere decir ahora, no hubo el diara. ¿Y te atreverías con una canción en catalán? Porque el catalán también es un idioma muy romántico, como el francés. Y ahora, por ejemplo, Shakira ha cantado el Boig per tu en catalán. Y yo te lanzo ahí la idea, en catalán. Creo que el catalán es también muy interesante, pero como yo no hablo el catalán, creo que sería un poco difícil para mí de cantar en catalán, pero voy a pensar sobre este tema y aprender el catalán y quién sabe, un día voy a cantar en catalán. Ojalá que un día lo hagas. Somos seguidores tuyos, muchas gracias, que tengas mucha suerte. Ahora la Lolita està a punt d'anar a l'escenari per cantar aquí al Gay Pride Barcelona 2014 i un placer. Gràcies, eh? Muchas gracias y saludos. Gracias.
Estem al Pride Barcelona 2014 i tenim aquí al meu costat, estic nerviós, com no, perquè tenim a una estrella, a una cantant, bé, que costa de pronunciar perquè jo sóc molt dolent. Wakefield. Muy bien, molt bé. Hemos estado practicando un poco antes. Un poquillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Barcelona, al Gay Pride, para cantar tus canciones. Think of you, another day, sexy eyes. Estoy muy bien aquí porque he vivido 10 años en Barcelona y conozco muy bien Barcelona y me encanta volver. Hace tiempo que no estuve en Barcelona y me siento, es mi casa. Es tu casa Barcelona. Es la cantante de Saturday Night, una de las referentes del Eurodance. ¿Te gusta el concepto Eurodance? A mí me gusta cualquier cosa que no me piden dinero. No, porque hace poco en Mola TV hicimos un especial Eurodance, creo que pusimos una... Ahí, me acuerdo en años pasados había el Eurotrash, que decían, bueno, la musiquilla, así. Es que la cosa que me hace, me gusta mucho es que en América el año pasado empezaron a hacer la música un poquillo como se hacían en los años 90 en Europa, con melodías sencillas y con un poco de rap, pero aún lo están haciendo en América. Bueno, sí, el concepto este de vocalista, rapero, el featuring, está súper de moda ahora esto. Y bueno, nos vas a cantar tus canciones, el Saturday Night, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún proyecto en mente? ¿Ahora? Sí, al igual estoy desinformado, pero... Acabo de llegar desde Londres, que soy fan desde hace muchos años de Planet Funk, que son... ¿Conoces? Conozco. Me han producido mi nuevo single que he escribido, he hecho todo yo y hemos producido un proyecto juntos, pero no lo voy a sacar como Wakefield, lo voy a sacar como Nan, que utilizo como cuando escribo, como autora. Sí, como sí. Autora. Y esto es mi nuevo proyecto y es EDM, Electronic Dance Music. Sí, que es lo que ahora mismo... Una bomba, esperamos que sea una bomba. Tour ahora está en América y está produciendo Moroder y ha trabajado con artistas muy fuertes ahora, con el Pitbull. Uh-huh. Sí. Pues segurísimo, vaya. 20 años, vamos a hacer 20 años más. No, por supuesto, hay que estar siempre en la... Bueno, pues haciendo lo que te gusta y aparte que eres una de las referentes y lo haces muy bien. Y en Mola TV seguro que tu último álbum, pues seguro que sonará muchísimo en Mola TV. Y estamos muy contentos de estar contigo y sabemos que parla una miqueta el català, alguna paraula, perquè ha estat 10 anys visquent a Barcelona. I s'acomiadarà dient algo en català. Te despediràs diciendo algo en català. ¿Qué te parece? Adéu. Tot bé. Us estimo molt. Os estimo molt. M'agusta. M'agrada. M'agrada molt Barcelona. Barcelona. A nosaltres també ens agrada ella, moltíssim. Moltes gràcies. Estem aquí amb les entrevistes al Gay Pride Barcelona 2014 i tinc tot, no sé com definir, és un plaer per mi, no tenia preparada l'entrevista, tinc al meu costat a Paco Pil. Hola Paco. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo en cuarto de ESO hice un trabajo sobre ti, o sea, hace ya unos cuantos años. Y ahora te tengo aquí, no te conocía, no tuve el placer de conocerte y te tengo a ti aquí, no sé qué preguntarte, la verdad. Bueno, yo soy consciente de que es un poco shock porque hay toda una generación, bueno, hay varias generaciones estropeadas por el virus Paco Pil, ¿no? Desde los 90 hasta ahora, entonces es normal que te bloquees. Sí, me he bloqueado. Somos gente ya con las neuronas un poco justas ya. Sí. Mentira. No, clar, perquè diem, aviam, que puc parlar de tantes coses amb el Paco Pil que dic, aviam, què li pregunto? Sobre les seves cançons, sobre... Marcaste tendencia,
cuando comenzaste, te planteaste o tú te imaginaste que crearías esa tendencia, ese movimiento? No, no, para nada. Yo, todo fue natural. Yo desde pequeño ya hacía radio. En cuanto tuve la edad ya empecé en las discotecas. Y la verdad es que la cosa se dio sola. Fue Tony Pérez el que me vino detrás a hacer el disco. Lo que pasa es que sí que yo estaba bastante en una tendencia de avanzada, pero siempre con un pie en la comercialidad. Entonces quizás yo fui el que se abanderó de toda una tendencia y la llevó al paso comercial, ¿no? Pero realmente esa tendencia, pues había un montón de locales, un montón de circuitos, un montón de discotecas detrás, que bueno, yo me abanderé, pero la verdad es que la tendencia no era mía, ¿no? Pero estuve en el sitio adecuado en el momento adecuado, básicamente eso. ¿Fue la tendencia, bueno, ahora al igual es una palabra que nos suena un poco así, pero fue la tendencia esta maquinera con un toque comercial? Sí, bueno, era la máquina de principios de los 90 hasta el 96, que se caracterizaba porque era una máquina pues, que lo que tenía en común era que era divertida, fiestera, no era nada dura, y en ella cabían pues, varios estilos. De hecho, era una mezcla entre el house, entre el Manchester, entre el rollo industrial. Podías escuchar una canción valenciana de los Interfront súper rara, podías escuchar de repente un sonido Manchester, una canción bonita de Depeche Mode, era muy, muy bonito. Y entonces la máquina era más una forma de vivir la música que un estilo en concreto. Yo creo que la música empezó a degradarse en el momento en el que se empezaron a definir estilos y como que hay que decidir a qué estilo te dedicas, ¿no? En aquella época, bueno, pues sí, hubieron unas canciones, una tendencia en concreto que destacó más que los demás, pero era una fusión. Si os fijáis, toda la máquina es una mezcla. Y la mayoría de las canciones cantaditas, estas comerciales, son canciones de rock o de pop de los años 60, de los años 50, que se han versionado, ¿no? Era una época maravillosa. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. A mí me pillé un poco joven, pero bueno, aparte que introduciste lo que es el cante en español dentro del concepto máquina, que bueno, es muy difícil introducir la lengua española, entre comillas, en canciones dance, creo yo. Bueno, es que nunca fue cantar. Yo soy animador, entonces yo lo que hacía era hablar con ritmo. Yo en realidad soy un rapero frustrado. A mí me encantaría ser rapero, pero tengo muy poco flow. Tengo muy poco flow. O sea, te puedo cantar un rap tipo, ante todo bienvenido, soy un tío educado, fumo flores de colores y este es el resultado. Una rima transparente que se traba del lenguaje, no explica nada claro, pero entiendes cada frase. Mola, pero no, pero no tiene flow. O sea, me escucha un rapero y se mea en mi boca, ¿no? Entonces, la solución, pues ya te digo, no fue una fórmula que hicimos, fue simplemente como yo hablaba, como yo animaba, pero no es cantar. Lo que sí que es cierto es que entró muy bien, pero precisamente por eso, porque no era cantar. Era una cosa que cualquiera podía hacer. Tú el Viva la Fiesta lo puedes cantar tú, lo puede cantar el que está grabando, lo puede cantar hasta esta mesa, porque no tiene complicación. Entonces, yo creo que la clave del secreto fue ese, ¿no? Que introduje algo que era muy fácil de hacer, que era hablar sobre la música. A veces lo más sencillo es ahí lo que triunfa. Lo menos es más, dice. Exacto. ¿Y ahora en qué estás metido, en qué trabajas? ¿Tienes algún proyecto musical o no? Simplemente. Sí, bueno, he estado bastantes años fuera, he estado como 8 años fuera, en Estados Unidos, en Miami y en Chile. Y ahora, pues este año he llegado aquí a Barcelona, desde el año pasado. Y estoy ahora de tour con Peel and Play, con Play, que es una chica que me acompaña ahora en mi gira. Estamos sacando disco ahora nuevo, el Viva la Fiesta 20 aniversario. Hay otros 2 proyectos discográficos con Blanco y Negro para los próximos meses. Y bueno, he vuelto a España y voy a hacer cosas. No digo que voy a hacer pelotazos, no digo que me voy a volver a poner en cabeza como en los 90, porque básicamente con la estructura que hay ahora es imposible. Pero aunque, pues vamos, que no creo que tenga esa suerte, pero sí que estoy aquí pues para los que quieran divertirse, para los que quieran volver a sentir la energía Peel, pues aquí está el Tito. Que no se os puede dejar solo. Que me voy y os encuentro cuando vuelvo con la cosa del latino. Es ¡ña! Uy, lo del latino a Paco Peel no le gusta demasiado el latino, ¿eh? Mira, a mí cuando me dicen, ¿tú qué pinchas? Porque yo realmente en 30 años con la música que llevo, pues pincho de todo, ¿no? Te puedo pinchar underground house, te puedo pinchar soul, blues, funky de los 80, pero con lo que no puedo es con el latino. No puedo, y es algo. Y mira que he estado 8 años viviendo en Miami, que ha sido una tortura, porque los primeros 2 o 3 años sí que tuve que pasar por el tour mix del latino, pero enseguida conseguí una beta para irme por otro lado, que fue precisamente el público gay, y conseguí una residencia. Entonces ya
pude librar del latino, pero es que no puedo con el latino, lo siento. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y menos con el latino barato este que hay ahora. Pues nada, estaremos muy atentos del nuevo trabajo de Paco Pil y seguro que sonará en Mola TV. Si quieres saludar, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que estáis ahí. Ya sabéis, Paco Pil está de vuelta, así que en cualquier momento, en cualquier lugar, te puedes encontrar conmigo y te puedes pegar una fiesta que te vas a cagar. Sensible.